Hola chicas, soy Grace Villarreal del canal Happy Sunny Flowers y en el vídeo de hoy lo que quería hacer era enseñaros un peinado y un maquillaje que os podéis poner una noche para salir de fiesta con vuestras amigas. Es un look de maquillaje un poquitín más cargado de lo normal porque normalmente por la noche nos queremos poner un poco más de maquillaje para marcar nuestros rasgos. Y el peinado es muy sencillo de hacer, es inspirado en Serena van der Winsen o en... ¿cómo se llama? Sí, Serena van der Winsen de la serie Gossip Girl. Y esa chica me encanta y cuando viene el invierno, el fresquito, me gusta mantener el pelo fuera de la cara y los peinados que ella lleva son excepcionales en la serie, me encantan. Así que me he inspirado un poquitín en uno de sus peinados y me parece que es perfecto para una noche, para salir de fiesta con las amigas porque estás cómoda y tienes el pelo fuera de la cara y puedes hacer lo que quieras y no te va a molestar. Así que os voy a enseñar cómo podéis hacer este peinado y este maquillaje y quedaos a ver el vídeo. Lo primero y más importante, unificar el color de nuestra piel, así que me voy a poner mi base de maquillaje y esta vez estoy utilizando una diferente, que es la de Marc Jacobs, que me la enviaron, me encantó y últimamente la estoy utilizando muchísimo, así que esta es la que estoy poniéndome. Ya he terminado con el primer ojo, así que vamos con el segundo y voy a empezar con una Maybelline Tattoo, que es como una sombra en crema y la voy a utilizar de base para el resto de mis sombras que voy a poner encima, así que me la voy a aplicar con los dedos y después voy a ir con una sombra Burdeos. Cuando viene el otoño me da unas ganas increíbles de empezar a utilizar las sombras Burdeos, así que eso es lo que he hecho y me la he puesto en todo el párpado móvil. Y ahora voy a ir con una sombra marrón medio mate y me la voy a poner en la cuenca del ojo para difuminar el color. Vuelvo con el Burdeos que he utilizado anteriormente y me lo voy a poner al ras de las pestañas de abajo. Y vamos con la siguiente sombra y última sombra, que es una sombra negra mate, y esta me la voy a poner en la V externa del ojo, en una V muy chiquitita con una brocha muy fina, y después me voy a difuminar un poquitín el color en la cuenca del ojo. Con la brocha que he utilizado anteriormente para ponerme el marrón voy a difuminar los colores y después voy a coger una brocha limpia y voy a seguir difuminando. Hora de ponerme cejas y esta vez estoy utilizando un marrón un poquitín más oscuro y voy a marcarme las cejas, hacérmelas un poquitín más gordas de lo normal y que estén muy bien estructuradas. Voy con un delineador negro y esta vez estoy utilizando uno de Max Factor que me tiene loca. Primero, me gusta porque es súper oscuro, pero después no me gusta porque tardo mil años en quitármelo. Así que este delineador me lo voy a poner a lo largo de la línea de agua de arriba y de abajo. Y voy rápidamente con las pestañas y me voy a echar mucha máscara de pestañas, mucha máscara de pestañas en las pestañas de arriba y en las pestañas de abajo. De colorete voy a utilizar una de Coastal Scents que tiene un tono morado precioso y este me lo voy a poner en los pómulos difuminándolo un poquito hacia atrás. Y que no falte el bronceador, voy a coger mi bronceador, el que utilizo siempre, el de Bahama Mama, y me lo voy a poner en toda la cara, en los pómulos, un poquitín en la frente, un poquitín en el puente de la nariz, y lo voy a difuminar muy bien. Y para los labios he optado por un Nude. Ha llegado la hora del peinado y lo que voy a hacer es hacerme una coleta alta, separarme un mechón de pelo y hacerme una trenza. Voy a coger un trocitín de pelo y me lo voy a enrollar alrededor de la coleta para esconder la coleta y me lo voy a asegurar con una horquilla. A continuación voy a cogerme otro mechón de pelo, esta vez más grueso, y voy a trenzármelo. Una vez tenemos ya las dos trenzas, una más gordita y otra más fina, la gorda la vamos a poner con el resto del pelo y la fina la vamos a enrollar alrededor de la coleta. Cuando lleguemos al final de la coleta vamos a enrollar cada trenza en sentido contrario y vamos a asegurarlo con una gomita. Y este es el resultado final, súper Blake Lively o Serena van der Winsen inspirado. Me encanta este look, es muy sencillo, muy rápido de hacer y me parece que queda perfecto. Y ya hemos terminado con el look, espero que os haya gustado este vídeo y si os ha gustado no os olvidéis de poner un like gigante o dos si queréis en este vídeo y de suscribiros a este canal. Y nos vemos en el siguiente, ¡hasta luego!